mañana se pronuncian las dos B de sí, la palabra vivo. Que hoy serían estas dos. U, B. Los varones pronuncian así, vamos a poner masculino. Y las mujeres así, femenino. Sí. Por ejemplo, ue, ue, pues de huevo esto. Y B, B. Y el término medio lo correcto. Sí. Es una letra consonante, más bien, que no existe en español. Y por eso no se vale escribirla así. Así. Como hicieron los españoles. Porque esto ya también cambió. Sí, claro. De hecho, aquí hace la mención de la H, que es lo que vamos a ver a continuación. Sí. Ok, miren, aquí dice que esta pronunciación no toca a la U vocal, pero tampoco hace consonante, es decir, es una semiconsonante, que hoy en día lo podemos marcar con la letra W. Exacto. Es decir, la W, que no es del español propiamente, pero es la que le pega. Sí, el sonido más real es este, en vez de esto. Sí, y esa W no es vocálica, es consonántica. Así y es pegando muy rápidamente los dientes superiores al labio abajo. No, güey, así diría una mujer. Si no, es, que recordé también que el alemán, cuando ves la W, hace. Ah, no, esa no. Es como la W china. Sí, como vemos la C, pues se parece a la C francesa de garçon. Garçon. En la otra, pues por eso así. Ya luego, con la influencia europea, la mezcla de lenguas que nos llega al castellano, pues entonces sí nos hacemos, complicamos. Mira, tú que manejas varias lenguas que además pronuncian diferentes las letras, tú te das cuenta que una misma letra tiene diferentes, un abanico de por lo tanto, sí. Dependiendo del lugar geográfico, porque por ejemplo, el japonés lo pronuncia diferente una mujer que un hombre. Igual que en Nahuatl. Y sí, de hecho, varias lenguas aquí de Mesoamérica eran así. Son del tipo asiático. Entonces, ahora bien, tú te puedes dar cuenta de que una, incluso en francés, por ejemplo, tienen una A final y la pronuncia E igual. En otras palabras, si quieres adaptarte al náhuatl tal cual, necesitas una escritura fonética. Porque si no, cualquiera lo va a leer. Hoy, que es, ¿cómo es? Ua. Entonces, sí. Es muy importante tener la pronunciación más cercana. La escritura más cercana a la pronunciación. Sí. Escritura más cercana. Y para eso se usa una convención internacional que no es sobre el español. Se llama Alfabeto Fonético Internacional, que es el que está usando. Porque hay quienes dicen, bueno, si ustedes lo escriben con letras del inglés, no. Con letras del Alfabeto Fonético Internacional. Sí. Miren, aquí quisiera regresar a Garibay, sí, que hace también este cuadro sobre los sonidos y las grafías que se utilizaban en ese entonces. Por ejemplo, el sonido real es el de la W, que es semiconsonante. Los autores primitivos utilizaban, bueno, él dice primitivo, pues utilizaban la V y la U, y los posteriores HU, que es lo que hace Carocci en su libro. De hecho, por eso cuando vean Huitzilopochtli con H, Nahuatl con H, y te diga que eso es lo tradicional, no es cierto. Si vamos a lo verdaderamente tradicional, no llevaba H. La H se usaba en otro contexto. Se empezó a usar, de hecho, a partir de la época de Carocci, fue cuando se vino. Sí, de hecho aquí menciona Carocci que para que esta V aquí consonante no se pronuncie como tal, antepone una H, que es aquí, como un huevo. Aquí podemos leer. Y para que no se pronuncie esta V consonante como el castellano, se le suele anteponer una H como huevo y huevo, viejo, ¿no? Es tambor y viejo. Eso es porque en esa época el español no aceptaba W. Exactamente. ¿Sí? Sí, si hubiera existido W en ese entonces, lo hubiera usado. Ok, y aquí es lo que mencionaba Frank hace rato, ¿no? Continúa Carocci.
Pero las mujeres mexicanas pronuncian la B consonante como se pronuncia en la lengua castellana. Y entonces se prolonga el maya o por ejemplo el guay, que quiere decir, también es una acepción para el náhuatl, guay. Sí. Ellos usan ese sonido de sí. W. Claro. Entonces, claro. Se extiende. El sonido de toda Mesoamérica. Es de todo. El maya lo sí lo escribe con W, porque ya maya dio el paso a la fonética. Imagínate escribir guay, H-U-A-I, eso sería una locura, ¿ves? No tiene sentido porque está, no es guay, sino guay. Con ese fricativo de los... ¿sí? Y otra cosa interesante es que las mujeres sí pronunciaban como V. Sí. Es decir, decían V, V. No decían güey. En ese sentido, se... Y es náhuatl también. Se enfatiza que el sonido apropiado es el de la semiconsonante W. Sí, es el de las mujeres. Hay autores como Remy Simeón que omiten la H y ponen, utilizan us en vez de utilizar semiconsonante. Sí, por ejemplo, puede poner dos ejemplos lo que dice. Remy Simeón sí. Escribe náhuatl. Así es. Lo que distorsiona mucho el sonido. Ni siquiera los hombres lo pronunciarían tan liso. Correcto. Ahora, aquí hay que mencionar, bueno, continuamos con Karoshi antes de pasar a otra cosa. Dice, la H antepuesta a esta U no la aspira, porque en la lengua mexicana no hay esta aspiración, sino es en algunas palabras, cuando, perdón, la siguiente página, al final de ellas se pospone a la U. Es decir, ahí entra en un tema peligroso. Sí, sí, claro. Sí, el de los aspirados, porque ahora en náhuatl están muy esperados, sobre todo las variantes de la U. Hay autores. Ya tienen jota ya. Ah, perdón, sí. Perdón. Hay autores. Pues, que escriben así. Y esta H la están aspirando. Entonces, en vez de decir náhuatl, estoy exagerando el sentido, sí, sí. Porque aquí hay un sentido. Están diciendo náhuatl. Esa H la están aspirando. Están escribiendo casi así. Digo. Pronunciándolo casi así. Exacto. Sí, casi como tal. De hecho, ya hay diccionarios traducidos del inglés al español que ponen J en vez de H. Lo cual ya le sancionó ya la pronunciación incorrecta. Sí, de hecho, esto es un error. No es náhuatl. No se aspira a esa H. Aquí lo escriben de esta manera porque esta H representaba un saltillo. Que si lo escribimos fonéticamente, utilizando el saltillo, y con W, perdón. Podemos pronunciar náhuatl. Náhuatl. Ah, pero el saltillo. Ahorita vamos a llegar a esa parte del saltillo. Nada más quería recalcar que hay autores como Pedro de Arenas, que escribe así. Siglo XVII, ¿no? No, XVI, ¿no? Creo que es inicios del siglo XVII. Sí. Después lo vamos a ver. Es decir, de los que oyeron cómo se hablaba de... Escribe esto. H, H. ¿Por qué? Porque esta primera H representa el saltillo que nosotros representamos con el apóstrofe. Y esta otra H trata de representar el sonido W con esta U aquí. ¿Sí? Es decir, es la misma, el mismo grafo a dos sonidos bien diferentes. Lo que está provocando que algunas personas también escriban incorrectamente con doble J. Así es. De hecho, así se va a doblar. J y J. Cuando ahí no hay ninguna aspirada. Así es. Es impresionante cómo la carencia de un grafo distintivo para dos sonidos distintos con el tiempo ha evolucionado de manera que te traducen ya de inglés con doble J.
Y ahí sí ya de plano se perdió el... Y luego cuando está buscando la palabra en el diccionario, por eso los diferentes diccionarios tienen diferente escritura. Esa es la convención que usan. Te pierdes porque no encuentras la palabra como, como vamos a decir, te han dispuesto mentalmente a buscar. Sí. Por ejemplo, Nautla, ¿cómo lo escribiríamos? Nautla. Nautla. A ver, ortografía tradicional. Tradicional moderno. No, porque moderno nada más pone Nautla. Tradicional moderno. Pero fonética sería, pronunciación sería esto. Nautla. Con un saltillo de pura suspensión, aunque Carochi te va a decir que lleva un aspirado muy leve, pero eso lo vamos a ver después. Nautla. Y en tiempos anteriores, es decir, la tradicional, anterior, sería Nautla. Pero estas dos en este momento ya no se pronuncia correctamente. Digo, hay que saber mucho, tener cultura para saber cómo se pronunciaban las letras hace siglos. Lo mejor en este caso es usar el saltillo. Hay que establecer un canon, eso no queda más remedio. Ya se hizo para que hecho a Maya y demás. Hay que hacer un canon, si no. De hecho, lo que no va a... nosotros vamos a escribir en este repaso, en esta clase. Con escritura fonética, porque representa de manera más fiel el sonido, que es lo que nos interesa. Sin embargo, vamos a estar consultando varios autores para mostrar las diferencias de la evolución de la escritura. ¿Tú? La diferencia de la escritura. Pues continuamos con Carochi, que nos quedamos en la aspiración, que es ligeramente después de la U. Él menciona, bueno, pone con ejemplo au, inu y nau. Ya, poner los ejemplos. Sí. Claro, claro. Au, que aquí se escribiría au. Oye, inu es el igni. No. Y ¿cuál es el otro? Nau. Au. Ah, pero fíjate. Le pones rayita encima a la A y eso después no vas a lograr. Sí, claro. Okay. Por lo pronto lo voy a hacer sin la sí. Sin la raya. Ok. Aquí nos habla de cierta aspiración. ¿Puedes traducir las palabras primero para no andar claro, perdón. Au es una I. I. Es como en español, como está ahí. Au, I. Es I. O con. Así es. Y inu, que es así, como, es un adverbio. Y viene de inik. ¿Sí conoces inik? Ese, así, eso. Inik. Bueno, cuando lo... Esa U del final es un sufijo que sustituye a la K. Adverbial. En conjugación, en el uso conjugado, se queda como inu, pero vale como inic. Así. Y now, a ver. Now es la y forma. Cuando lo acentúa, es más, que suena como hermano, amigo y ignu. Ah, no, ignu, ah, esa es otra raíz. Sí, es otra raíz. Esa es. Ic. Ni. Hasta ahí. Y la u como sufijo. Sí, la raíz es igni. Y es muy diferente de in, ik. Son dos adverbios. In, ya sabes, el artículo. Ik es adverbio eso. Cuando los unes, estás diciendo también eso, estás reforzando. Sí, son muy diferentes de la raíz. Y now está buenísimo. Ok, now se compone, es una composición usando los pronombres posesivos. En este caso, quiere decir mi agua. ¿Esa la identificas? Now. No. Pero, ¿cómo la descompondría? Ah, vamos a descomponerla. Sí. Es la magia de la policía. ¿Nautli? No. En estos casos son diferentes palabras con otro rey. Acuérdate que maya, el nau es aglutinante. Ok. No. Ahora, miren, aquí vamos a hacer la descomposición. No. Vamos a descomponerla de la siguiente manera. Y el sufijo lo sustituye, sí. A ver. Sí. ¿Por qué es now y no noar? No se puede ni siquiera pronunciar. Aquí hay una regla de composición que nos dice que cuando
se componen los pronombres posesivos con el sustantivo, este pierde su su sufijo nominal, que es así. Es decir, ¿se queda como? Ah, bueno, y además bueno, ahí, hay varias reglas. Hay una regla de eufonía aquí. Es decir, si quito solamente estos, me queda no, a y el sufijo posesivo, que se le agrega. Bueno, es un, que sustituye al nominal. Sí, es un, exacto. Ok, aquí ahora tengo esto, no hago. Esto no puede ser en náhuatl. Aquí lo que sucede es que esta O se va a perder porque la vocal A, que es una vocal fuerte. En ese caso es la raíz, no puedes eliminar la raíz. Ah, pues, es cierto, no se puede eliminar la raíz. No, quedaría inentendible la palabra. Sí. Pero lo que no puedes es pronunciar no A, como decir mi agua, no puedes decir no A. Te pongo otro ejemplo, ¿te acuerdas de Teoamostli? No lo puedes pronunciar así, tienes que decir Teomostli. Tienes que hacer polisíntesis cuando esas vocales se acumulan. Entonces, de repente, todo esto se sintetiza en esto. No. No, mi agua. Y como lo podemos ver aquí, que significa mi río también, ¿eh? Ah. O mi fuente de agua. No es propiamente un vaso de agua. Eso no es así. Sí, es tener agua en cantidad. Okay. Y esta es la escritura antigua, ¿no? Ok, pues vamos a proseguir con esto. Bueno, tenemos. Bueno, pone otros ejemplos en esta parte Carochi. Que dice que esa aspiración, esa ligera aspiración. También se utilizan los pretéritos acabados en U, es decir, U, con saltillo, como lo escribiríamos aquí, ¿no? Con apóstrofo. Sí. Como onitlapouk, he contado, onitlapouke, hemos contado. ¿Por qué no componen las palabras ya de una vez? Sí, porque así queda más, va volviendo la raíz. Ok, vamos a descomponer onitlapouk, he contado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, esto ya lo puedo borrar, ¿no? Sí. Aunque fíjate que un ejemplo ya en pretérito está bastante avanzado. Sí, de hecho es muy avanzado. Sí. Todavía. En eso se nota que es una gramática antigua, ¿no? Te empieza ya con verdaderas bombas, ¿no? Tenemos Oni la pobre. Ok, esa es la escritura que está utilizando Carochi, ¿no? La fonética. La misma raíz de Tonalpouk. Sí, es que está bien Tonalpouk. Nosotros con apóstrofe. Tonalpouk. Ahora, este se compone de esta O, que es nota de pretérito, más. ¿Cómo lo llamarías? ¿Pronombre personal? Conjugativo. Ok, conjugativo, que es mi, que es yo, más el verbo. Una palabra compuesta. Sí. Más el verbo powa, o pow, bueno, powa, estamos a poner. Es el tiempo presente. ¿Y el tla qué haces? Perdón. Es que esa palabra en sí ya se compone. Es una composición sobre otra composición. Ok, ahora vamos a identificar los componentes. Esta O es nota de pretérito. Oye, te faltó una O. Es un itlapón en la primera palabra. Ah, sí, perdón. Sí. Ok. Este es marca de pretérito, la primera. Marca de pretérito, nota de pretérito esta. Este es un pronombre personal, conjugativo. Conjugativo. Yo. Yo es algo más, ¿eh? No te puedes quedar ahí. Es decir, no puedes decir simplemente ni yo, no. Tiene que ser siempre conjugado.
Porque si vas a decir yo solo, y acuérdate que es Nehuatl. Sí, ok. Este es un prefijo. A ver. Bueno. Usa la palabra completa primero. ¿Qué significa tlapomo? Ok, tlapomo es contar algo. Contar algo. Contar algo. Y la parte de contar la pone Pogua, la parte de algo la pone Tla. Y entonces Tla viene de Tlapali, Tlali. Es que ese Tla se usa para varias cosas, ¿eh? Tiene varios sentidos. En ese caso es un sufijo específico que es para algo. Alguna cosa. Sufijo de cosa. Sí, ese es de. Yo cuento. Esto lo puedo traducir en presente. En Tlapogua puedo decir yo cuento algo. Cuento. Nitlapowa. Si te quedas en Nipowa, ¿qué significaría? Nipowa. Yo cuento. Yo cuento. Pero en español, yo cuento es más o menos lo mismo que decir yo cuento algo. En náhuatl no. Por lo tanto, si estás contando algo en concreto, tienes que ponerle eso en prefijo. O sea, tla significa algo concreto, como tla. Una cosa en concreto, sí. O sea, un número o lo que tú quieras, pero algo. Las palabras tienen una raíz filosófica. Entonces, tienes que aclararlo. Este tla es en sí, hace referencia a un objeto no definido. O sea, estamos contando algo, no estamos definiendo qué. Por ejemplo. Sí, si me permite una observación, esto nos llama también la atención sobre el cuidado que hay que tener al traducir. Si eres demasiado literalista al traducir, caes en redundancias innecesarias. Por ejemplo, en español basta decir yo cuento. Pero si vas a traducir parte por parte, ahí diría yo cuento algo. Y entonces te empieza a salir extraña la traducción, ¿ves? Que es una tendencia también de grupos de tradición mexica. Ser demasiado literales y se pierde la comunicación. Finalmente lo que importa es que entiendas el sentido, porque la lengua no radica en la palabra, la lengua radica en la frase. Pues sí. Así que tener cuidado con eso. De hecho no se puede traducir ninguna lengua literalmente. Literalmente no, sería violar su sentido. Así es. Perdón, entonces este Powa, al hacerse pretérito, pierde esta, y esta W vuelve a este sentido, se revocaliza y adquiere apóstrofe. Entonces ahora se viene la ley de la apóstrofe y entonces ya tenemos compuesto con Itla Powa y tenemos una ley. A ver, ¿te acuerdas? Toda palabra terminada en U termina en apóstrofe. ¿Sí? U no puede quedarse sola. Toda sílaba o palabra terminada en U lleva apóstrofe. En Tlapowa completo, como tenemos arriba, entonces sería yo cuento. ¿Nitlapowa? No, no puede decir Nitlapowa. Dice Nitlapowa. Ahí se descompuso para saber que ese Pou viene de Powa. ¿Ves? Sí. O Nitlapowa. Sí. Pero ese sufijo final es conjugativo. En español también existe, cuando conjuga algo le cambian los finales a los verbos. De hecho, cuando lleguemos al capítulo de cómo formar los pretéritos, nos vamos a dar cuenta de por qué se eliminan ciertas letras, por qué se pierden y se cambian por otras. Por eso ya es muy avanzado. De hecho, hacer los pretéritos en agua es muy difícil. Sí, por eso es que me deduce. Si simplemente dices Nitlapowa, es como si dijeras yo contar. Tienes que poner el sufijo propio de la conjugación. Muy bien, por ejemplo, seguimos con Otitlapouque, que significa hemos contado, ¿no? Ahí está, es más compleja. Sí. Y está muy bonito. Otitlapouque. Pero no voy a escribir como Ferochi después. Y te olvidas del acento circunflexo sobre la E, ¿no? Y ahí le puso acento circunflexo. Ah, sí, sí. Y por ahora te olvidas de eso. Es que Karoshi era exquisito a reflejar el sonido. Otra cosa importante de estos estudios es ver que los gramáticos del pasado no eran ingenuos. Reflejaban nítidamente las cosas. Solo hace falta decodificar sus convenciones, ¿no? De pronunciación. Entonces lo voy a escribir tres veces. Y
otras palabras, la lengua sí se puede reconstruir con todo lo que lleva. Sí, no es cierto, para las lenguas no es cierto esto de que se perdió la información. No, ahí quedó. Por lo menos para el náhuatl y el maya. Y el zapoteca. Y el mixteco también. Entonces, si descomponiéndola, ahí está. Así como lo hicimos en el anterior. Ah, ahorita lo vamos a hacer. Solamente quiero empezar a contar un par de cosas. Por ejemplo, Karoshi marca las vocales largas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta terminación, ese acento lo utiliza para denotar el saltillo final o el saltillo, que también se puede representar posteriormente con esta H. ¿Tú notas que eso lo agarra el francés? ¿Tú notas que eso lo agarra del francés? Ese piquito. Sí, sí. Luego, para alguien que hable náhuatl en español, que piense en español, es difícil de agarrar ese. Como lenguas clásicas, el francés, el latín. Y ahí sí, pensaba. Esto lo vamos a estar viendo en capítulos posteriores sobre la Potipla. Perdón. Okay, esto ya es más complicado. Esto lo vamos a ver también en la composición más adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta O, nota de pretérito. Este aquí es un pronombre personal para la tercera, para la primera persona de plural, que es nosotros. Compartido. Sí, compartido. Para que no se quede. Es personal, pero es de comparación. Ok. Esto es nosotros. Exacto. Este no, claro, por eso cuando decimos éramos un titi puchal, es que va pasando en el lenguaje popular palabras de agua, titi puchal, es, y hay palabras que tienen todas. O habría que buscarse push, sí, a ver de dónde viene. Sí, pero puchal, titi puchal. Okay. Entonces, ¿quién es nosotros? Mucho loco. Suena lógico, ¿eh? A ver. Ok, entonces tenemos esta O, que es nota de pretérito. Ti, creemos que es un pronombre personal conjugativo de la primera persona natural de nosotros. ¿Sabes cómo se hace más fácil? Porque la gente que está viéndolo por internet, entonces, ¿qué es esto? Porque, por lo menos a mí, hijo, la gramática así, no me sabe. ¿Cómo voy a hablar? Yo cuando hablo no pienso gramaticalmente, pienso nada más. Claro. Entonces, por ejemplo, si dices, o, de quién es, qué, o, cómo se pone, o quién. Okay. Entonces, cuando tú pones eso, para la gente no lo escucha, dice, entonces esa o significa esto. Y el ti, quién, sí, y nosotros. Entonces, de esta manera ya entiende, más allá de la regla. Lo entiende de manera práctica. Sí, bueno, vamos a tratar de simplificarlo, aunque la verdad yo considero. Yo considero que para estudiar náhuatl sí hay que estudiar la gramática. Sí. Sí, de hecho, estas discusiones no son propiamente clases de náhuatl ni nada, sino un pretexto para comprender ya asuntos gramaticales y también, sobre todo, la dificultad de la pronunciación, que no es tan simple como se suele pensar. ¿Ves? Porque ve el nombre de la calle así, ya pues lo repite así. Espérate, que hay toda una historia detrás. Y es que si vamos a reconstruir la lengua y no solo algunas palabritas de la lengua, no queda más remedio que profundizar. Pero siempre hay que decir los significados, si no la gente se pierde. Sí, lo siento. Entonces, voy a tratar de simplificarlo un poquito. Entonces, digamos, esta O es de pasado, este ti es de nosotros, este tla es de la cosa no especificada. Y el verbo pogua, que tenemos en presente,
que he modificado, quedamos que es po más que. ¿Cómo se sabe que ese ti es nosotros y no tú? ¿Cuál es la terminación? ¿Qué significa qué? Es plural. Así se pluralizan los verbos en pasado. Así. Tato. Tato. Así es. Así que lee lo completo, ¿qué significa todos? Otitlapouque. Es nosotros hemos contado. O nosotros contamos en el pasado. Hemos contado, ¿no? Sí, o bien contamos en el pretérito perfecto. Uh-huh. Muy bien. Continuamos con la lectura. Sí. Ok. Ah, aquí venía lo que. Aquí se menciona lo que nos comentabas al principio de la Z, ¿no? De la Z. No usan al principio de las secciones ni de las sílabas, sino solamente al final de ellas, como ninemis. Ok. Deja apuntar los ejemplos, para agilizar un poco. Ninemis. Ahora, así lo escribe el gramático, ninemis. Pero teniendo en cuenta que esta Z en su época pronunciaba diferente, pues lo vamos a escribir así. Ninemis. Y ahora se pronuncia casi, casi como el sonido de la S nuestra. Ninemis. Porque la S perdió el rabito que tenía en esa época. Pero es que sí. Ninemis. Pero indica una cosa también. Esto se usa únicamente al final de la palabra. O de la sílaba, por cierto. Por ejemplo, tla, huiz, cal, pan. La casa del alma. O la casa luminosa. ¿Ves? Sí, esto es al final de una sílaba. Entonces se usaría el sonido que él representó como Z en esa época. En este momento lo representaríamos como tla, huiz, porque la S asumió ese sonido en la actualidad. Ahora bien, la otra cosa importante es que si ese sonido silbante está delante de la sílaba o delante de la palabra, entonces se pronuncia como S larga, que ya nosotros no tenemos, o casi no tenemos. Pongo un ejemplo de una palabra con que tenga una sílaba que empiece con S. ¿Con S larga? Sí. ¿La palabra Simapán? ¿Cómo? Simapán, sí. Simapán. 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 Simapán, recuerda que todas son Siwa, para que se conozca más. Hay una Simapán. Sí, él hubiera escrito esto Siwa. Así. Bien, y eso olvidó, y ahora no funciona. O con, sí. O con esto, y estaba indicando no nuestra S, sino una S un poquitito más larga, Siwa, más marcada. ¿Ves? Y de ninguna manera una Z. Sí, pues continuamos con esto. Sí. Por ejemplo, dice. Okay. Bueno, ninemis no lo hemos traducido. Yo viviré. Yo viviré. Esa S al final de la palabra significa qué? Es este, nota de futuro. Ni es pronombre personal conjugativo. Nemi, pues ya sabe el verbo. Vivir. Y marca del futuro. Yo viviré. Okay. Ahora vamos por aquí. Yo viviré. Ok. Luego, tenemos que. Tenemos que. Nosotros viviremos. Sí, vamos a descomponer la vida. Para que. Para no saltarle ninguna palabra. Tenemos. Ahora vamos a escribirlo fonético. Ya para olvidarnos de. Tenemos que. Este. Yo viviré. Nosotros viviremos. Déjame un momento la pronunciación de esa. Tenemos que. Este ti, lo mismo puede decir tú que nosotros. Según como termine, así tú sabes si es tú o nosotros. Si es plural. Si termina en ki, que es singular, entonces eres tú, obviamente. Si termina en que es plural, pues somos nosotros. Así que nosotros. Estos son los componentes. Nosotros. Vivir, futuro, plural. Nosotros viviremos.
dinamismo. Así es. Sí, y siempre llama la palabra. Y el tú vivirás, entonces, ¿cómo? Tú vivirás. A ver. Dinamis. Directamente. Si estás poniéndolo como título, entonces sustituye el que por el ki. Pero eso ya es para casos de título, que no sería, no se aplica al futuro. Así es. Bueno, continuamos, que es, te adelantaste un poquito, aquí Carlos también lo trata de, hace referencia a esta Z, dice, esta Z se pronuncia casi como la doble S castellana, aunque la doble S sirva algo más y es más blanda. Que es un poquito de ahí escribe una especie de F, que es doble S. ¿Esa F es doble S? Doble S. Doble S. Si sabes leer al cronista, te dice exactamente cómo se pronunciaba en esa época. Ok, bueno, continuamos. Dice, otra letra tiene parecida la pronunciación a la Z y a la C, pero es de más fuerte pronunciación. Corresponde a la letra hebrea llamada Zade. Sí. Escríbese esta en esta lengua con T y Z. Sí. Ahí viene la pronunciación dura. Sí. ¿Cómo? Mitzas. O bien con Nisa. Sí, nada más que lleva apóstrofe. Mitzas. Mitzas. Sí. Y lo resuelvo con H. No, él también marca el apóstrofe, como un tipo apóstrofe. Es un ascenso. Sí. Lo resuelve con acento sobre la A y con acento este grave, en vez de la U. Bueno, eso lo voy a poner entonces. Pero en teoría esto lo habría resuelto con un H. Sí. Porque él está diciendo, voy a usar la letra para esta cosa. ¿Sí? Eso es lo que ¿cómo pronunciarías tú esa potencia? Ah, bueno, el náhuatl es mucho más suave, sí. No lleva T delante. Sí, esa T solo se marca para decir que es una S fuerte. Como él traduce, significa yo grito. Y, pero pronúncialo, a ver, el ni. Tsa, sí. Tsa, sí. Es decir, es una S fuerte con un leve fricativo delante. Casi sin T. Tsa, sí. Tsa, sí. Pero sin T. Hay un saltillo ahí que entre la A y la T. Aquí. Un ejemplo que lo voy a poner porque en español sí existe. Piensa, por ejemplo, en la letra SH, en el sonido SH. Sha. Ahora pronúncialo como CH. Sha. Sha, pronúncialo como CH. Cha. Cha. Lo que hiciste fue anteponer un fricativo, una T. Ya tú sabes que en francés tienes que poner TSH para que se entienda esa CH. Y lo mismo pasa aquí. Sin embargo, cuando tú dices cha, no estás viendo la T. Es un silbante, no es una no fricativo. Ok, continuamos con el ejemplo siguiente. Nimitznotza, yo te llamo. Nimitznotza, sí. A ver, ¿quién? Porque ese verbo está muy fácil. ¿Quién lo puede descomponer? Hazlo participativo. Ok, pues ¿quién quiere pasar? Nimitznotza. Nimitznotza, yo te llamo. ¿Quién se anima a pasar, a descomponerlo una vez? Bueno, es una tierra. Yo voy a estar bien. Tiene tres partes. Esta, yo, y el verbo. Sí, pero no, es un pronombre relativo, que es, ¿significa qué? A ti. Nimitz. Yo a ti te. Yo a ti, yo a ti, sí. Yo a ti. Que en español habría que decir a ti te. Yo a ti te grito. Grito. Tú lo entiendes como grito, ¿verdad? Bueno, te llamo. Como, te llamo. Como grito, pero yo también. Yo a ti te sí. Grito. Sí. Ahora, o yo te llamo, simplemente. Claro. Sí, solo que el náhuatl es muy específico en esas cosas. Sí, los pronombres sumamente. Claro. Sí, es muy, muy específico. Sí. Continuamos. Dice, pero es una sola letra porque se escribe con dos, ¿no? Aquí se refiere a la TZ. Sí. A esta TZ. Se debe de considerar como una sola letra. Dimis,
No sa. Sí, nunca como doble. Ok, continuamos. De hecho, si me permite ya una ley, en náhuatl no se pueden unir dos consonantes en la misma sílaba. Nunca. Así que cuando vemos dos consonantes es por la forma de escribirla con letra del español. Pero en el sonido nunca hay dos consonantes. Muy bien. También carece esta lengua del, también carece esta lengua de la ñ castellana y de las dos L's castellanas. Y cuando es decir, de la L como Y. Así es, como sonido Y. Sí. Y cuando en mexicano se hallen, se han de pronunciar como en latín, villa, villa. Sí. Verbigracia, vidi. Cementera, tlali, tierra. Vamos a poner esta raíz, tlali. Esta palabra, de hecho, se compone, como ustedes saben, del sufijo sustantivo y la raíz tlal, que no hay que confundir con el prefijo tla, porque a veces se ocurre, y para nada, la raíz tlal termina en L. Y en una lengua como el náhuatl, que es incorporativa, es muy importante, una consonante hace la diferencia entre una raíz y otra, hay que tenerla muy en cuenta. Así es. Por ejemplo, pongo un ejemplo de esto. La deidad Tlazolteo, ¿ves? No puedes confundir ese tla con tlal, no tiene nada que ver con la tierra ahí, ¿ves? Sino con Tlazolmi. Así es. Seguimos. Antes de la cerilla, aquí vamos a ir a la otra cuestión. Vamos aquí. Antes de la cerilla no se pronuncia la N. Bueno, aquí ya meto un poquito de reglas de eufonía. Súplese con pronunciar la cerilla como si fueran dos. Y para esto escriben algunos la Z en lugar de la N, como sarse. Vamos a ver eso, vamos a ver. Aquí está. San más C. ¿Qué significa qué? C, bueno, lo conocemos. ¿Sé qué cosa es? Uno. Oye, pero participación. Por favor. Todos sabemos que ese es uno. ¿Y San? Sol. Eso se une, es lo que está diciendo el cronista, como Sas Se. No puede decir San Se. En náhuatl no puede pronunciar NS o NZ o NSH, NSH. No puede pronunciar una silbante con una N delante. Entonces eufonizas la N delante, la contamina, se llama eufonía por contaminación de sonido, que es que el sonido posterior contamina al de delante. Y además, no sé si él lo menciona ahí, lo de la emisión. No lo menciona. Hay dos reglas, esto es eufonía por contaminación de sonido, y después hay otra regla que es emisión de ese mismo sonido. Y se queda en sase. Sase significa lo mismo que sanse. Pero ya como, ¿qué quiere decir solamente uno o uno solo? Sí. ¿Yo solo sería Nisan? Yo no. ¿Cómo diría yo solo? A ver. Bueno, yo preferiría como continuar con el... Sí, pero si te hacen una pregunta tienes que responderla. Y disciplinarlo para que no te haga preguntas. Sí, es que... ¿Cómo diría yo solo? Nos preguntaron directo. No puedes decir ni... No puedes conjugar el ni conjugativo con un adverbio. ¿Ves? Tienes que conjugarlo con un verbo. Así que tienes que decir nebla. Nebla. Y con eso ya basta. Nebla. Yo. Significa yo solo. O yo mismo. Con eso ya basta. Pero si quieres decir de todas maneras yo solo, lo cual sería muy abundado, muy redundante, tienes que decir nebla. Sa. No san. Sa. Ahí te comes la R del final. Pero ya es que Carochi mezcla cuestiones de gramática con cuestiones de eufonía y eso. Sí. Sí. Sí, eso. Hay que aceptarse. Resulta un poco complicado el texto, pero es muy enriquecedor porque nos introduce muy bien a la lengua. Bueno, aquí como lo verán, usa una cerilla, que también es, ahora se puede utilizar la S, o sea, volvemos a tener aquí tres grafías con la misma con el mismo fonema, es decir, una cerilla que representa el sonido S, la Z que representa S y la C que representa S antes de la E.
como lo escribió Frank, con tres S, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, pero así se hacía en aquel entonces. Ahora se puede simplificar mucho si se escribe de manera fonética. Ok, continuamos con la lectura. Ok, solamente uno en lugar de... Okay. Solamente uno en lugar de Sanse, lo que decía, ¿no? Esta N, antes de la silbante, se, los autores antiguos la escribían como Z. Ok, me pone un ejemplo más, que es Nikisentlalia. Nikisentlalia, en lugar de Nikisentlalia. Eso quiere decir, yo los junto. Vamos a descomponer esa palabra. Voy a empezar a escribir más eufóricamente para... para evitarnos más complicaciones. De por sí es complicado. Ok, Niki Centralía. Ok. ¿Cómo se compone esta, esta palabra? Yo los junto. Simplemente es Ni, que es yo, más In, aquí lo voy a escribir con la N. Entendiendo que vamos a separar los componentes, que es, se refiere este a ustedes. Hola, 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 ¿qué te traes conmigo? Vuelvo a mi perro, ¿verdad? Sí, vuelvo a mi perro. Y luego, el verbo se emplearía. ¿Son tus niños? Que es juntar. Ahora, yo a ustedes los junto. Compuesto, ni, esta N dijimos que se va a transformar en S antes de S. Kis, Okin. Okin, y Centlalía. Yo los junto. ¿Cómo descompondríamos el verbo Centlalía? Podría ser Centlalía. Porque es lo que te decía, si. Sí. Si filosóficamente diría yo los hago uno. Sí. Yo los hago uno. Esas notas son lo que contribuyen, esto hay que tener yo en cuenta. Los hago uno, porque darle ese es el segundo. Si nosotros lo escucháramos en agua, fíjate, Frank, sí. Si lo escucháramos en agua, ese yo los junto no, yo los hago uno, va con nuestra filosofía de somos claro. Uno. Claro, somos uno. Este verbo se compone de dos partes, una raíz centra y un sufijo verbal transferente, se dice también honorífico. Es decir, que se... Dame un segundo. ¿Te vas? Bueno, ok, nos estamos viendo como el martes, ¿no? Si Dios quiere, cuídate. Sufijo verbal que dice que la acción se refiere a otros. Se refiere a, perdón. A otros. Que la acción se traspasa. No es como yo como, que la acción se queda ahí. ¿Ves? Y a su vez la raíz se conforma de sen más un sufijo adverbial tla, que quiere decir en sentido genérico o por excelencia o de manera por lo tanto, y sen quiere decir uno, ya sabes, uno más sufijo tla, que si va, si termina la palabra se le pone apóstrofe, más sufijo lía, juntar, unificar, en realidad se traduciría. Gracias por los puntos. Muy bien, continuamos. Tampoco se pronuncia la N antes de la X. Bueno, ellos escribían o SH. Es un es SH. Ese sonido tiene. Perdón, no me quedó claro el tla. El tla es un sufijo adverbial. Que quiere decir que la cosa se hace de manera continuada. ¿Ves? Senta quiere decir unificadamente, unidamente. Que se sostiene también la, lo que significa la vez. Ya. Okay. Este sonido X, digo este sonido SH, que es el alarde, se representaba con SX. Oh, ya.
Muy bien. Entonces, tenemos que dice Karoshi que la N antes de la SH se pronuncia con más fuerza, como si fueran dos. ¿Te parece si ponemos ya una tablita aquí? De todos lados. Sí. Sí. Así que N más todo esto. S, SH, CH y TS es igual a SS, SH, SH, CH, CH y TS, TS. Esa es la tabla. Gracias. Aquí pone un par de ejemplos. Bueno, pone un ejemplo que es Matequinchos. Lo escribe de esta manera. Se escribe de esta manera con esta N haciendo nota de la N, pero se debe de pronunciar y se debiera de escribir Matequinchos, que es lo que Fran nos acaba de ilustrar en aquel cuadro. ¿Lo puede traducir? Sí, significa no los hechices o no los ahogues, es decir, no les hagas mal. No les eches, o oh, sí. Ahogues, qué verbo, ¿no? Sí. Ahojar. Ahojar, sí. Y de hecho, vamos a poner la palabra porque vale la pena. Ah, sí, por favor. Sí. Y es el verbo hechizar, es importante. Matiquicho. Ma, y vamos a dejarlo ahí. Es que ese ma es imperativo y vamos a ponerlo por separado. En la escritura fonética se separa, no se pega, ¿sabes, no? Y aquí tenemos ti, ¿qué más? Kin, tenemos kin. Kin, más. Verbo que puede ser shosha. Shosha, sí. ¿Qué quiere decir shisha? Bueno, tenemos ma, imperativo, partícula imperativa. Ti, pronombre conjugativo, que en este caso no es nosotros, sino tú. ¿Quién? Es propiamente a ellos. Es un pronombre. ¿De qué tipo? Este es conjugativo, este es relativo, es decir, relación a personas, plural. Si fuera singular sería quién, pero como es plural, quién. Más verbo yosha es hechizar. Si lo unes todo es ma, ti, bueno, ma. Ti, kish, shosh, y le haces apócope de la, en conjugación. Haces apócope de la desinencia, de los verbos en conjugación, esa es la regla. Continuamos, gracias. La misma N, antepuesta a la V consonante, es, en este caso es, debemos entender por W. Apenas se siente si la hay, como un mongua, mis yernos. Sí, el monte, vamos a escribir la regla. Sí. N más W, que en la escritura, digamos, convencional actual es HU. Eso es igual a N disminuida, que se escribe como N subíndice. O de hecho, se beta. Por ejemplo, ¿qué ejemplo pone él para seguirle? Ah, no mongua. Es el ejemplo que te pone. No mongua. Yo puedo simplemente elidir esta N y dejarlo en no mongua y se entiende perfectamente. Y si no, la pronuncio muy breve. Esas son opciones del que habla. Ok. De Monty, que es el viernes. Pero nunca la pronuncio fuerte porque se notaría muy afectada la expresión. Así que no digo directamente no mongua, porque además es antieufónico. ¿Te das cuenta, no? Sí, tiene que ser muy breve la expresión. Sí, tiene que ser breve para que sea eufónico. Sí. Ok, continuamos. En esta lengua, las cinco vocales A, E, I, O, U. Ah, perdón, en esta lengua, las cinco vocales A, E, I, O, U. Pero usan de la O, algunas veces tan cerrada y oscura, que tira algo a la pronunciación de la U vocal, pero no deja de ser O. Debería verse los dos párrafos, es importante que se vea eso, fíjate. Porque hay una discusión actual, no entre gramáticos, sino más bien entre los usuarios del náhuatl. Hay dos variantes del náhuatl, una que casi no pronuncia la U y otra que casi no pronuncia la O. De hecho, hay un tipo de náhuatl específico que todas las O las sustituye por U.
Y el asunto es, y Carochi por lo menos eso fue lo que testificó, dijo, se trata de una O cerrada, casi como U, pero no deja de ser O. ¿Por qué? Porque si la confundes con la U, entonces vas a confundirla con raíces que sí son propiamente con U. Y esa U es más aguda que la nuestra, es más tirando la U con I de francés. ¿Ves? De manera que es importante marcar que se trata de una O, aunque sea más cerrada. Sí, no confundirla con U. Si no, luego también en las composiciones no se va a entender. No se va a entender de qué estamos hablando, sí. Continúa el autor. Y así no tengo por acertado escribir Teut, claro, sino Teot. Lo traduce como Dios. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo de qué problema crearía. Vamos a poner ese mismo ejemplo. Teot, en español pronunciaríamos Teot. ¿Cómo lo diríamos en la voz? Teot. Con una O más cerradita, más aguda, Teot. Pero no como Teot. Porque si yo le quitara el sufijo y lo pronunciara cerrado, lo confundiría con esto, Teo, que no tiene nada que ver con Teo, que es una forma conjugada de la raíz de piedra. ¿Ves? Porque por ejemplo, los españoles, bueno, y después castellanizado le decían Teul. Sí, porque para el sonido, para el oído español, sobre todo al principio, una O aguda la interpretaban como U. Pero el oído náhuatl sí distinguía entre la O aguda y la U, distinguía muy claramente. Por eso es importante las raíces con O aguda, escribirlas con O, para que no se te confunda con los casos en que sí llevan U. De hecho, la U también es un poquito más aguda que la U del español. Y eso se agarra hablando, no sea más. Pues hay que estudiarlo mucho. Porque... Sí, porque, bueno, le daba la significancia de apestoso. Ellos creían que era Dios. Ya se por. Y llevaban sus florecitas aquí cuando se juntaban a los amigos que apestaban. Sí. Decían, Teú, ya nos están vendiendo frutos, ¿no? Está bien. Bueno, continuamos con la lectura. Bueno. Teo Dios, ok. Ni Ixpochtli. Es un ejemplo que pone. Sino Ixpochtli, doncella. Lo mismo digo de otros muchos vocablos que en el vocabulario se escriben con O y U, y es más acertado escribirlos con O. Ahora vamos a tocar un tema que es complicado, que es el de los acentos. Empecemos de ello. De cuatro acentos usaremos en este arte para distinguir cuatro géneros de tonos que se pronuncia la vocal de cada sílaba, y estos son, aquí tenemos, para que si nos puedes ayudar con esto, pues lo voy a escribir, estas, ya, ok, tiene, eso es práctico para un gramático, pero sí, no para el escritor cotidiano. Sí, aquí estamos haciendo un análisis del texto, entonces no podemos dejar de tocarlo, aunque es muy complicado, la verdad. Claro. Acento agudo, acento, ¿cómo se llama este que es? No recuerdo el nombre. De... Bueno, un acento llano, vamos a decir. Acento grave y acento circunflexo. Muy bien, continúa aquí. El acento que es agudo, primero, sí. ¿Verdad? Es nota y señal de sílaba breve. Pone como ejemplo tete. Tetu. En la práctica no tenemos por qué escribirlo. Tú dices tetu, piedra, y ya lo entiendes. Y que es piedra, y luego también se sigue a tetu, fuego. Bueno, el acento que es llano. Llano. Va a ser de llano. Es acento de sílaba larga, como atli. Y ese sí es importante destacarlo. Sí. Pero la escritura fonética no lo hacemos como acento, ¿eh? ¿Cómo se pongo un ejemplo de alguna palabra? Es que mira, los acentos de alguna manera en la lengua significan una acción. ¿Cómo enfatizan? Sí, por ejemplo, la primera, bueno, ahí cuando estamos diciendo tetu, es como que contraemos tetu. Sí, es. Contraemos hebreo. Vamos a decir cómo. Hacemos breve. Una acción de contraer breve, por eso es breve. Apple.
Es largo. Largo, sí. A ver, ¿qué más? Tenemos Teo. Está bien largo. Largo, largo. Y eso no se... Y fíjate que qué bueno que pone ese ejemplo, porque de nuevo vemos a lo mismo. Sí, la pronunciación como un se hace breve. Y cambia por completo ya. Ok. La hora. El grave es señal de... Es lo que suele llamar saltillo. Sí. En lo que dice. ¿Qué ejemplo pone? Ok, Tatle. Tatle, sí, perfecto. Padre, bueno, sí. Tetle, ¿qué cosa es? Piedra. Atle, aguatatle, tatle. Padre. Y aquí, esto es importante tener en cuenta. ¿Dónde pone el ejemplo? A ver, ¿cómo puso el ejemplo? Señálame el tatle. Está aquí tatle. Sí, es muy importante tener en cuenta que si usas... déjame escribirlo como es. Ta, tli. Pero en fonético lo haríamos así. Ta, tli. Y si usas este apóstrofe delante del sufijo nominal, entonces no puedo dejarlo de tli. Tienes que añadirle la i. Entonces no puedo decir tatli, sino tatli. Ok. ¿Qué pasa con Matatí? ¿Qué es padre? Padre. Sí. Lo que queremos que... Los manitas... ¿El acento para la K? Los manitas pronuncian con la K. Tati. Okay. Tati. Bueno, seguimos. El acento grave, como se llama, es señal de la pronunciación que suelen llamar saltillo. Porque la vocal final sobre la que cae este acento se pronuncia con salto, o sin bulto, o reparo y suspensión. Es decir, no es aspirado. No está aquí. Está aquí. Exagerando un poquito, ¿no? Es decir... ¿se puede escribir? ¿Hay quien lo escribe así, con la H? Pero ya dijimos que esto puede ocasionar que se pronuncie así. En este caso sí, la suspensión, sí. Es lo que le está diciendo. Cuando en este caso es suspensión. Hay que dar todo cuidado. Es una dos palabras. Tat. Ok. Entonces por eso es bien importante este. Es como quitarle una letra a la palabra. Por ejemplo, en español no es lo mismo decir casa que decir asa. ¿Sí? Por eso es tan importante el saltillo. Sí, el saltillo, si no va a continuación de un, podemos interpretarlo como que divide en dos las palabras. Es una palabra en dos. Entonces simplemente hacemos una breve suspensión. Esto en agua clásica. Y de acuerdo a las personas que lo escucharon. ¿Ok? En este momento hay muchos dialectos que pronuncian con J o con K, o bien no lo pronuncian. O de plano no lo pronuncian ya. Y eso también es válido, ¿eh? Cada variedad de la lengua es válido que lo pronuncie. Sí, aunque hay que recordar que aquí lo que estamos estudiando es tepilactolio. Tepilactolio. No más cebalactolio. Ok. Entonces tenemos. Ok, pone como ejemplos Tatli, padre, Tatli. Patli, medicina, y Mototli, ardilla. ¿Ok? Pero ahí dice el Patli. ¿Perdón? Es terrible. Patli. Patli, medicina. Patli. Pero señala el mo. Ahí donde dice padre, él escribe sin Patli. Sí, pero fíjense que esta O es larga. No es. Bueno. Mototli. Este es como ardilla. Sí, no tuya. Muy bien. Esto es bien complicado, pero hay que tocar el texto. Del acento. ¿Cómo será este acento que vamos a encontrar? Pues yo no lo distingo cuál es. ¿Grave? No, es. ¿El circunflejo? Circunflejo. Perdón. Del acento circunflejo usaremos solamente las últimas vocales. Okay, y esta es una regla bien importante, aquí hay que poner mucha atención.
usaremos solamente en las últimas vocales de todos los plurales de los verbos y plurales de los nombres. Vamos a poner un ejemplo concreto, pero además quiero decir que en el náhuatl fonético no usamos el circunflexo, es simplificado. En náhuatl fonético, si una vocal no tiene acento, se pronuncia breve, normal. Si una vocal es doble, se escribe con doble vocal, si es necesario, como tla, pues. Y si lleva saltillo, es saltillo para todos, sea que esté adentro de la palabra o al final de la palabra. Él usa el circunflexo para el saltillo específico al final de la palabra, que es un poquitito más fuerte que el que está dentro de la palabra, pero no lo suficiente como para usar dos grafos diferentes. Porque lo que tiene la escritura fonética es que trata de ser simple. ¿Pones un ejemplo de plural? Vamos a ver. Por ejemplo, de plural. Sí, porque si empezamos a llenar el náhuatl de acentos y de cosas, eso no, se va a alejar todavía más de. Te voy a poner cocoa acá. Cocoa, ¿qué significa qué? Es plural, exacto, serpientes. Él, Carochi lo escribiría así: cocoa. Entonces retomamos el texto. Este saltillo se usa en plural de los nombres. Perdón, me perdí un poquito. ¿Sí, papi? Es que todos los plurales de verbos y nombres, sustantivos, que acabaran en vocal. En vocal, claro. En vocal, ok. Cuando no se pronuncie inmediatamente otra lección. Ok, eso aquí lo complica él un poco. Bueno, lo complica mucho, pero bueno. Bueno, Alex, si me permite, ¿por qué no usa él ahí una H o un simple saltillo? ¿Por qué usa circunflexo? Bueno, por eso mismo que dice, si la palabra va aislada, yo pronuncio saltillo normal. Pero si va seguido de otra dicción, ¿qué le pasa? Se aspira un poco, se hace más fuerte, más largo, y él va a seguir hablando de eso. Ok, bueno, aquí dice, explícame con estas dos reglas que él considera universales, ¿no? La primera es que toda vocal final de cualquier plural de nombres o verbos o de cualquier pretérito perfecto y la de los nombres posesivos acabados en wa, e, o y la de algunos adverbios o pronombres se pronuncie con fuerza, como quien va a pronunciar la aspiración h, aunque no es aspiración, la cual no se puede dar a entender por escrito, sino que es menester oírla pronunciar a los signos. Y esta pronunciación tiene lugar cuando tales nombres, verbos, adverbios, etc., terminaran en el periodo y no se pronunciara inmediatamente otra sílaba o la oración. Porque en tal caso, y esta sea la segunda regla, aquella tal vocal final tendrá infaliblemente saltillo, que es lo que marca él como el. ¿Cómo escribió la frase? Claro. ¿Qué dice? Verbi gracia nica. Tlaltikpak. Nica. Tlaltikpak. Pak. ¿Qué más? Tinemi. 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 Sí, okay. Está fácil de traducir, ¿eh? Sí. A ver, dale chance que participe. A ver qué traduce. Nica. Tlaltikpak. Tinemi. Nica. Aquí. Sí, de hecho. Aquí sobre la tierra caminamos. Vivimos. Ajá. Aquí sobre la tierra. Nican, aquí, en la tierra. Nosotros. Vivimos, estamos, moramos. No nenemi, sino nemi. Aquí sobre la tierra vivimos. Ok, continúa ahí. Aquel mi del verbo plural tiene la pronunciación dicha. Que es el saltillo final. En vida de mí. El tinemi. Pero la siguiente oración tiene un saltillo ordinario. Pues. Nican, tinemi, claro. Tlaltipac. Bueno, lo mismo pero invertido. Aquí lo se puede hacer, claramente. Nican, tinemi, tlaltipac. Con el
acento grave. Bueno, aquí, miren, lo que podemos interpretar es que él utiliza todo este discurso para explicar por qué escribe tal saltillo en tal parte y en otra parte escribe otro. Como cuando ya nos mencionó Frank hace un momento, no hay tanta distinción y nosotros lo podemos reducir simplemente al apóstrofe. ¿Okay? Pero continuamos con el texto, que es el objetivo. De hecho, él ha llegado a la exquisitez de distinguir la pronunciación de una misma sílaba dentro del contexto de una frase o aislada. Pero eso es propio de un análisis fonético de la lengua ya avanzado. En la práctica, al hablar, la misma boca te dice cómo pronunciarlo. ¿Ves? Al hablar uno sabe distinguir Nika Platipa Tinemi que Nika Tinemi Platipa. Así es. Ok, continuamos con la lectura. Ok, Nika Tinemi Platipa. Aquí vivimos sobre la tierra. Y en adelante llamaremos esta pronunciación saltillo final para distinguirle del otro, que nunca es final, porque siempre se le sigue otra sílaba o dicción que se pronuncie inmediatamente. Muy bien, continuamos con este tema. Las demás vocales finales de nombres y verbos singulares y de otras partes de la oración se pronuncian de ordinario tan breves cuando terminan el periodo, de manera que no se pronuncia inmediatamente tras ellas otra dicción que apenas se tocan cuando se dejan. Aunque aquí no está hablando de las vocales que son breves, ¿no? Pero si no terminan la oración, sino que le sigue otra dicción o dicciones, se pronuncian como las vocales de la lengua castellana. En la práctica no es necesario distinguir eso de la escritura. Sí, en la práctica. En la práctica no. Todo esto lo estamos leyendo porque es el objetivo, leer el texto, ¿no? Y también porque eso da la imagen de que un gramático, aunque sea de hace 4 siglos, a la hora de reflejar el sonido era exquisito. Por lo tanto, se puede confiar plenamente en cómo se pronunciaba en esa época el náhuatl. Así es. Para atajar esa idea de que, bueno, si ya no están los que lo hablaban, ya no sabemos. No, no es cierto. Es asunto de pasar el trabajo y de codificar las claves del español de aquella época. Y además hay muchos estudios gramaticales sobre la lengua. O sea, no hay pretexto para no estudiarlo. Simplemente lo que hace falta es información y es tener accesibilidad a estos textos, ¿no? Pero en realidad ahí están. Lo que hace falta es un poquito de compromiso, ¿no? Para difundir esto. Ok. Vamos a terminar este párrafo. Dije que de ordinario son tan breves como se ha dicho, porque algunas hay, y son las menos, que son largas más que las vocales finales de las palabras castellanas. Y además de ser largas, se pronuncian en tono bajo, como todas las demás sílabas finales largas, aunque se acaben en consonante. Ok, vamos a pasar mejor a los ejemplos. Verdi Gracia y Chiuca. A prisa. ¿Podrías ayudarnos con esta? Sí. Ichiuca, no Ichiuca. Ichiuca. Ah, ya. Ichiuca. Y él traduce a priesa, ¿no? A priesa. Y además con doble S. Ichiuca, pite, rápido. Ichiuca. Sí. Ok. ¿Qué más va a otro objetivo? Paca. Yokosuka. Paca Yokosuka. Paca Yokosuka. Paca Yokosuka. Ichiu. Ichiuka. Ichiuka Yokosuka. Sí. Que él traduce como con quietud y sosiego. Sí. Mansamente. Sí. Notla. Mi tío. Que es aquí. Él tiene cuidado con. Notla. La boca larga, notla, un tío. Sí. Luego, notoka, un nombre. Aquí él tiene cuidado con la segunda O y la A que hace largas. Sí. En la práctica lo dejaremos solo como apóstrofe. Notoka. Y nokwe. Inagua o panda. No fui.
¿Ya? Vamos a traducir las palabras. Y siuca, bueno, es rápido, y es un adverbio, es así, simplemente. Pues se compone de la raíz is, que quiere decir aquí ahora, o quiere decir eso, o he aquí. Pacayocosca, ¿cómo traduciría, Carlos? Pacayocosca, como con quietud y sosiego. Sí, toda la palabra, pero ¿cómo se compone? Bueno, se compone de dos, que significan lo mismo. Paca quiere decir quietamente. Aquietar, porque de hecho es un verbo en esta forma. Y yokoska es lo mismo también. Luego es una mansamente, quietamente. Con pacíficamente también. ¿Nota? ¿Cómo lo compones? Es mi tío. Sí, pero ¿no? ¿Cómo lo compones? Con un de posesivo, de posesiones, ¿no? No. Más tlatli, que es tío. Sí. Tlatli solo es tío. Si lo compones con no, es no tlatli. Se queda el tri fuera. ¿Y no toca? ¿Cómo lo compones? Es no, que es no, posesivo. Mi. Y tocai. Tocai, nombre. Se queda no toca. Por ejemplo, ¿tendrá alguna relación en ese pacayotoshka con el yokoyan y ese yokoya de allá? Sí, sí, solo varía el yokosh. Yokosh, la raíz en vez de yokoya. Pero sí, me parece que, porque en su origen esa raíz parece que tiene que ver con ver y estar en estado de ser herido. Estar. Muy bien. No puede saltar mi falda. Ah, salta mi falda. Ah, sí, sí. Se compone de no, mío y coit. Póngame un ejemplo, una palabra con coit. Órale. ¿De dónde la sacaste? No, no, pues sí, eso. ¿Cómo dijiste? También conocida como quién? O Mayahueli, o Mayahuel, Mayahuel. ¿Se compone de qué? Matlali, Macueito. Que también se conoce como Chal, Chiu, ¿qué más? Tli, Huey, y aquí lleva el mismo paso, el mismo apóstrofe. ¿Por qué? Porque se está siendo poseída por esta hija. Así que su falda. Ok. Proseguimos, que es bastante extenso esto. Sí. Definitivamente no lo vamos a terminar. Son 256 páginas. De lo mismo, además que está de lo mismo. Sí, aunque si quieres podemos hacer, digamos, amenizar. Ya hemos leído dos capítulos, ¿no? De hecho no hemos terminado el primer capítulo. Pues dos secciones del primer capítulo. Así es, dos secciones del primer. A ver cuán larga es la otra, porque deberíamos comenzar con la historia de la lengua y cosas más prácticas. Ah, sí. Para aprender un poquito también. Si gustas, yo creo que sería aconsejable para hacer más ameno esto, que es demasiado técnico. Si no le vamos a agarrar miedo. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces vamos a hablar un poco de la evolución de la lengua. A ver, ¿de qué, cómo se llama la lengua de la cual salió el náhuatl? Ya lo hablamos hace un ratito. Proto-náhuatl. ¿De qué época es? Bueno, una cosa que revela el interés lingüístico y además su conocimiento de la evolución de las lenguas es que los mexicas le daban nombre propio al proto-náhuatl, no lo confundían con el náhuatl. Ellos sabían perfectamente que hablaban una lengua diferente de la que se hablaba 1000 años antes. ¿Cómo le llamaban ellos? Huehuenáhuatl. Huehuenáhuatl, que se traduce como náhuatl, quiere decir el entendimiento, no propiamente el habla, sino el entendimiento, la comprensión de los antiguos, o la antigua lengua, si ustedes quieren. Proto-náhuatl o náhuatl es de ¿qué época? Más o menos. Clásico. ¿Eh? Clásico. Es todo el periodo clásico y parte del protoclásico. Protoclásico, clásico, incluso el epiclásico. Vamos a decir que desde los siglos 10 antes de Cristo al 10 después de Cristo.
¿Ves? Como no dejó un testimonio escrito que nosotros comprendamos, aunque probablemente sí haya quedado, por ejemplo, en Teotihuacán y demás, es difícil establecer realmente cuándo empezó. Por otro lado, piense que las lenguas son nombres que le damos a paréntesis artificiales. En la historia, ninguna, las lenguas son continuidades. Una lengua se convierte en otra poco a poco. El latín se convirtió en español poco a poco. No hubo un momento que hubiera un corte que la gente lo percibiera como tal. De manera que los que vivieron el momento de la transición entre el latín y el español le seguían diciendo latín. Es con el tiempo cuando tú pones el corte. Decimos, el español tiene 1043 años. Ok, pero es ahora que le ponemos ese corte. Pues bien, periodo de 2000 años. 2000 años es lo que vive normalmente una lengua. Eso significa que las lenguas mesoamericanas que están vivas hoy tienen menos de 2000 años, mucho menos. Por lo general no llegan ni a 1000 años, lo cual significa que son lenguas jóvenes, porque más o menos a los 2000 es cuando una lengua de origen a otra se reproduce y ya empieza a perderse. Vive otros 1000 años, pero ya como una variedad arcaica. Pues bien, el proto náhuatl dio origen al a lo que estamos llamando náhuatl. Más o menos en el siglo, vamos a decir, 7 u 8 después de Cristo. Esto también es apreciativo, ¿ok? Pero se supone que fue con la caída de Teotihuacán que empezaron a brillar las lenguas que hasta entonces eran locales. Se acabó la hegemonía central y lo que eran variedades y dialectos se convirtieron en lenguas. Porque de hecho, en Mesoamérica, durante todo el epiclásico, entró en un periodo de feudalización. Entonces, ya saben que cuando hay reinos feudales, es decir, hay una capital en cada región, esa impone su lengua, y eso hace que florezcan las lenguas. Por otro lado, cuando hay un imperio, ¿qué pasa con las lenguas? Hay una lengua oficial y lo demás se reduce, y se convierte en variedades o dialectos y no llega a brillar como lengua. Pues bien, el náhuatl en realidad recibió el nombre por sus usuarios de... ¿Sus usuarios cómo le llamaban y le siguen llamando? Masehuali o Masehualatoli, si lo vamos a decir finamente. ¿De qué significa Masehuali para empezar? Pero popular, ¿lo entiendes como popular? La lengua popular, la lengua de la gente. Puede ser gente de pueblo, sí. O campesino también traduciendo. Pero el náhuatl también, el citadino, significa del común, náhuatl común de la gente. Y tlantoli, recuerden que aquí hay una T, que es el IDE, el IDIR en lingüística quiere decir que se elimina porque no pueden convivir, LTL, entonces se queda el doble L. Tlantoli, ¿qué quiere decir? Palabra. La palabra, perfecto, palabra. Del náhuatl a su vez, por decirlo propiamente, del Masehuali, surgieron dos variedades. ¿A ver quién se acuerda? Tecpilatoli. Que surgió entre los siglos 12 al 14 después de Cristo. ¿Bien? Ahí fue como se fue consolidando. Y ustedes ven que fue la época en que los reinos de habla náhuatl del altiplano empezaron a agarrar poder y se empezaron a extender e imponer. Y entonces fue necesario que surgiera una variedad de uso cortesano, de uso legal, de uso literario y demás. Eso es, se llama el tepilatoli, que se compone de tlatoli y ¿qué más? Tepili, noble. La lengua noble. Hoy la conocemos como... Es la variedad que estamos estudiando. Hoy la conocemos como... Náhuatl clásico. A su vez, del Tepilatoli surgió una variedad llamada Teonáhuatl, que es el náhuatl sagrado o divino, en que están escritos, solo queda un documento completo en Teonáhuatl, que son los 21 poemas, los 21 himnos sacros que recogió Sahagún, que eran los que se cantaban en el Templo Mayor. Estos están en Teonáhuatl, que es un refinamiento de Tepilatoli. Y también de Tepilatoli surgió otro náhuatl que lo usaban los chamanes. A ver quién se acuerda. Nahualatoli. Nahualitoa.
que es la lengua de los nahuales, la lengua chamánica. Y toa quiere decir hablar. Están viendo que esta raíz y to se puede convertir en tlato. ¿Ves? Ito es la raíz de decir plato, la raíz de hablar en el sentido de orar, de discursar, un habla más refinado. Con ese prefijo tla que quiere decir en sentido continuado. Así que cuando decimos tlatoli, en realidad estamos diciendo tla más y toli. ¿Tlato qué quiere decir abogado? Tlato es la persona que asume. Sí, representante abogado, también hasta senador. Tecutlato, el senador. Sí. Estas dos variantes, Teonahua y Nahualatoli, son tardías, surgieron en el siglo XIV. Bueno, XIV y XV. Y hay una cosa interesante con esto. Fíjense, vamos a hacer la tabla. Vamos a poner la gráfica de tiempo. Digamos entre los siglos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, hasta ahí no. No sé. El náhuatl de Masehuali, el náhuatl común, todavía sigue vivo, ¿verdad? Por lo tanto, es una curva que hace esto. El tepilatoli, que es el náhuatl clásico, surge más o menos por esta época y se extinguió hacia 1820. Entonces es esta curva. Y a su vez, Teonahua y Nahualitoa surgen más o menos por esta época y se extinguen poco después. Estamos viendo un epicentro que nos dice cuánto le falta al náhuatl, cuánto tiempo más va a vivir. Es decir, es simétrico. Bueno, si no ocurre una catástrofe cultural o algo así, o si no hay una renovación demasiado estridente de la lengua. Y otra cosa importante es que mientras más refinada es una variante de la lengua, menos vive. Y esto es una ley para todo, incluso para español sería ley. Mientras más refinada, menos vive. ¿Por qué? Porque son poco refinadas. Porque una lengua más refinada requiere de reglas. Requiere de convenciones rígidas, requiere de una literatura, requiere, si es posible, de una institución que la salvaguarda. Esta institución que salvaguardaba el Tepilatoli con sus variantes se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver, es muy conocida. ¿Cuál fue la pregunta? La institución que salvaguardaba la buena pronunciación, conjugación y demás. Se llamaba Xochitl Huicatl Tlatocan. Hay una expresión que es Xochitl Huicatl, que se refiere a la poesía. Xochitl Huicatl Tlatocan quiere decir el congreso de flor y canto, o el congreso de poesía, entendido por poesía oratoria. Ellos unían la poesía con la oratoria. ¿Alguna cuestión sobre esto? A ver. Podemos decir que el náhuatl, si se mantiene, el náhuatl común podría sobrevivir bien otros mil años. Pero como va la cosa, la verdad es que los hijos de náhuatlantes, solo el 2% está hablando la lengua. Si el 100% hablara la lengua, sobreviviría mil años. Si el 2% hablara la lengua, significa que en este momento, ¿cuánta gente habla más igual? 2 millones. Si solo el 2% de los niños lo hablan, quiere decir que la próxima generación, ¿cuántos niños lo hablarán? ¿Cuántos adultos lo hablarán? 40.000. ¿Y en la otra? 2.000. Y estamos siendo optimistas, porque a medida que se habla menos, se tiende a hablar menos, se acelera la desaceleración. Eso significa que en realidad puede quedar menos de 2 generaciones. Hay otra cosa importante: una lengua no es solo un conjunto de palabras en un libro o un conjunto de reglas. Una lengua es un conjunto de interacciones sociales. Un conjunto de interacciones. Si una lengua no tiene contenidos sociales que reflejar, es una rareza, es un lujo que se queda en un libro y termina no usando eso. De modo que para el rescate de la lengua no basta con simplemente hablar la lengua. Hace falta que esa lengua refleje la realidad. Por lo tanto, hay que evolucionarla, hay que desarrollarla. El otro asunto es este: si el número de interacciones está por debajo de cierta cantidad, la lengua está condenada. Así que no importa que tú tengas una aldea llena de gente que hable náhuatl, la lengua como un todo está condenada.
porque tiene que haber un mínimo de interacciones y de ahí para arriba para que la lengua sobreviva. Hay que olvidarse de esta imagen plana y literaria de la lengua como una cosa que está en un libro o como una cosa que habla algún abuelo. No, eso no es la lengua. La lengua es el consenso colectivo. Y ese consenso tiene que tener determinado tamaño. Náhuatl, maya y dos o tres lenguas, cinco quizás lenguas más de Mesoamérica, pueden sobrevivir al problema que están atravesando hoy. Pero hay que arreglar ese problema ahora. Porque en una generación ya no podrían sobrevivir, estarían por debajo del mínimo de interacción. Entonces la cosa es bastante grave, no hay que confiarse. Vas a la zona maya y todo el mundo habla maya. Oh, entonces el maya está sano. Sí, pero en una generación bien pudiera no ser ese caso. El ejemplo lo tenemos cuando llegaron los españoles. Un año antes que llegaron los españoles, las lenguas estaban de lo más sanas. Al año siguiente se había perdido la mitad. Otra cosa a tener en cuenta es ¿qué es en sí una lengua? Es importante entender qué cosa es una lengua para poder entender en náhuatl, obviamente. Una lengua es un conjunto de, básicamente, en sentido así, más lato, una lengua se compone de ¿qué? Palabras y reglas. Así que una lengua es un conjunto de palabras y un conjunto de reglas. Las reglas son de dos tipos. Vamos a escribirlo porque estas cosas nos ayudan. A ver, lengua se compone de palabras y reglas. Las reglas son sintaxis y gramática, gramaticales y sintácticas. Las palabras a su vez se organizan en, las palabras no son un saco a bordo. Y eso es muy importante para entender cómo evoluciona la lengua y cómo rescatarla. Las palabras se organizan aquí, paquetes de palabras que se llaman stocks. ¿Por qué importa esto? Porque no es que yo extinga una palabra, extingo todas las palabras que tienen que ver con esa. Extingo el paquete completo. ¿Ves? Imagínate que tengamos un stock lingüístico que es el stock religioso. Y de pronto prohibimos esa religión. Estamos acabando con un paquete entero de palabras. Y si yo quiero introducir una de esas palabras, no me basta con ella solo. Tengo que introducir el paquete entero para que tenga un contexto y se pueda usar. Los stocks lingüísticos tienen diferentes edades, resistencias y por lo tanto duraciones. El stock o los stocks más resistentes son los relativos a los nombres de las plantas, sobre todo las que se comen. Los nombres de las plantas pueden tener 10.000 años en vez de 2.000 años. Los nombres de las partes del cuerpo, sobre todo de la cara, son viejísimos también. Los números son muy viejos. Todos esos son stocks viejos. Por ejemplo, nosotros podríamos entender la numeración que hablaban hace 4.000 años los hititas, porque es de la misma raíz del español. Pero no entenderíamos su terminología religiosa, porque eso cambia más rápidamente. Aún así, el stock religioso es bastante conservador. Dura porque es conservador, pero requiere de unas condiciones sociales apropiadas. Si cambian un poquito las condiciones, se echa a perder enseguida. Y eso lo vemos en Mesoamérica. Palabras completamente sagradas, antiguas, llenas de poder, desaparecieron en una generación. Les pongo el ejemplo de Ometeo. En la colonia no se registró esa palabra, dejó de usarse. Se vino a usar ya a partir del siglo XX con el auge de la tradición, de la neotradición y del rescate de las cosas. Las palabras que más, el stock lingüístico que más rápido se pierde es relativo a las cosas tecnológicas y científicas, y eso lo hemos comprobado nosotros mismos. Hemos sido testigos del surgimiento de quizás de un centenar de palabras en los últimos 15 años relativas a la computación, y cuando venga otro paradigma científico esas palabras ya son obsoletas. Es más, hemos sido testigos como alguna de ellas ya deja de usarse, como la del disquete de flexible, eso ya no se usa. Entonces, ¿duró cuánto? 5 años la palabra. En otras palabras, lo relativo a la tecnología, como cambia dinámicamente, a los materiales y demás, pues también se refleja en la lengua. Todo esto hay que tener en cuenta si queremos rescatar el náhuatl. Significa que hay que caerle a los neologismos, hay que crear nuevas palabras que reflejen la realidad, que hagan innecesario importar raíces del español. Cuando importas un término de una lengua en otra. Bueno, imagínate que tienes aquí una lengua dominante. Y aquí tienes una lengua dominada.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta lengua tiene un apoyo legal, tiene apoyo institucional y mil cosas, ¿no? Esta lengua, en cambio, representa un segmento de la población sometida. Un neologismo, Tonicali, Banco. Sí. De hecho, lo hay que crear. Mira. Por ejemplo, nosotros cuando decimos en el barrio, ¿dónde vas? A Tomín. Y ya sabes. Tomincali. Tomincali. El barrio. La casa del minero. Sí. Sin embargo, Tomín es una palabra árabe. ¿Qué? Árabe. Que trajeron los españoles. Pero entró al náhuatl hace 5 siglos y ya es perfectamente náhuatl y funciona tal cual. Entonces, Tomín era el nombre de la moneda. Con un ejemplo claro es el de Cahualo. 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 Sino sí, Cahualo también, en tal cual Cahualo, se puede quedarte en Cahualo. O Cahuayo, si ya empiezas a pronunciar la doble L, como que es una cosa que también se está dando. O Cuacuase, o Huacas, ¿saben? Para vaca. Y, bueno, sí. Es decir, mira, si traemos una vaca, aquí no había vaca, pues claro que hay que adaptarle el nombre que le vas a poner. Eso no tiene problema, pero si digamos, traemos un calendario, aquí había calendario, no tiene sentido cambiarle el nombre porque aquí había un calendario. Es decir, la lengua debe conservar sus valores e importar aquello que no tenga, eso es un hecho, e importarlo con ciertas reglas y con ciertas medidas para que no se desarticule la lengua. ¿Qué pasa si una lengua dominada importa algo de una lengua dominante? Bueno, no es solo la palabra, al principio es una palabrita, pero ya después son reglas enteras. Apareció la palabra cuando una persona realmente decía, este unifica en su trabajo al nahual y al tonal, y de verdad está, le dijeron, veo tonahual. Entonces, ¿por qué? Porque la conformaron nueva, porque no la he encontrado, la he escuchado. Es interesante, Teo Tonahual. Teo Tonahual. Sí. Pero la he escuchado yo en la población, pero en los libros nunca la he encontrado. No, se me hace un neologismo propio. Hay neologismos impropios y propios. Sí, y si es propio, alimenta la lengua. Así le llaman a un supernahual. Cuando sí. Quieren decir, este es el máximo teotonahual, está muy bueno, está con tono y nahual, sí. Creo que una frase que puede reflejar lo que nos dices, ella tiene que ver con. Se tiene que ver, relaciona más con el español y el uso de las reglas del español es, por ejemplo, ni no toca. Ni no toca. Ni no toca. En vez de decir no sí. Toca. Ni no toca, ¿no? Porque... No. Platícalo. Bueno, es que... Entiende el toca, ¿no? Es mi nombre. Sí. Uh-huh. Entonces, me llamo. Me llamo. Es que, para empezar, no se decía nada, yo me llamo. O sea, se decía mi nombre es. Claro. Y, además, toca no es verbo, o sea, llamar es verbo. Por eso te hacemos la ellos cuando decís, dices... ¿Cómo que yo, tú te llamas? ¿Cómo que yo a mí mismo me llamo? ¡Chavi! Claro, claro. Es en agua hay una distinción para llamar y nombrarse. Sí, sí. Lo correcto sería yo me nombro, pero no es el uso en español. Sin embargo, el uso, digamos, medio propio o laxo del español contamina el náhuatl, no en español, sino en náhuatl. De modo que muchas veces la contaminación de la lengua no se da en otra lengua. Es decir, lo que se está importando no es palabras de otra lengua, sino usos, modos. Por ejemplo, el plural. En náhuatl en este momento, y casi todas las variantes, se pluralizan todas las cosas que sean plurales. En el náhuatl antiguo solo se pluralizaban las cosas animadas. Y todo lo demás era genérico y por lo tanto el sustantivo lo mismo valía para muchos que para otros. Sin embargo, en español no es así. Dice, al importar la pluralización del español pasa una cosa. Fíjate. La pluralización del español se refiere al número. La pluralización del náhuatl se refería a la calidad. Por eso en náhuatl había 6 tipos de plurales diferentes. En español solo hay uno. ¿Qué significa? Cuando se importó la pluralización del español para aplicársela a todos los seres numéricamente plurales, se dejó de usar simplemente la pluralización cualitativa. De modo que hoy las comunidades, las variantes regionales del náhuatl ya no tienen diferentes sufijos plurales, tienen uno solo. Escogieron uno de los 6 que tenían. Generalmente son variantes en ti o en me. Y se olvidaron de los demás. ¿Por qué? Con la incorporación de un uso del español dejó de ser necesario la especificación de las calidades de las cosas pluralizadas.
Esto es un ejemplo de cómo se pueden contaminar las lenguas, aunque aparentemente tú sigas oyendo la lengua original. Llegas a una comunidad y sigues oyendo el náhuatl, sí, pero escárbalo a ver qué, cuánto náhuatl queda ahí. Sí. A ver, es la palabra completa de Bacorricordes, Tomicalpialoya. Es como lo dicen, Tomicalpialoya. Sí. Tomical, a ver quién la traduce, tú no. A ver quién la traduce. Tomi, palabra árabe nahuatlizada, así que a través del español, y que además tiene un sonido náhuatl muy bonito, y se queda, aunque sustituyó a una palabra anterior que realmente sí existía. ¿Cuál era? Teocuitlán, dinero. O se podría decir cohuatl, otra manera de decir dinero, valores monetarios. Estas palabras quedaron eclipsadas, relegadas por esta, pero bueno, esta ya cobró carta natal. Cal de casa. Pialoyan se compone de yan, lugar donde se acumula, se acopia, se vuelve dinero. Pialo, acopiado, sí. Lugar del dinero acopiado, la ca, el lugar de la casa del dinero acopiado. Sí, dicen dónde más Tomicalpialoyan. Sí. Esto es una muestra, esta palabrota, de una característica del náhuatl. A ver, ¿quién me la dice? ¿Pia qué era? Pia es acopiar, acumular, o incluso juntar. Una característica del náhuatl que se ve en esas palabras largas, ¿cuál es? Es una lengua aglutina. ¿Qué significa eso? Que reúne. ¿Une qué cosa? A ver, las raíces de... Piénsalo bien. La verdad es que une palabras. Pero por regla elimina las desinencias de esas palabras, excepto la última. Luego esas palabras por lo general quedan reducidas a la raíz. No es que una directamente la raíz, sino que finalmente tal parece una composición de raíces. Dicen, ¿sí?, los abuelos, cuando se te enreda la lengua para, sí, hablar, no es náhuatl. No, claro, al contrario, náhuatl. Pero no, entonces tienes que... Se dice a náhuatl, es decir, no es náhuatl. Tienes que quitar las partes que precisamente dificultan. Exacto. Esto que estás diciendo ya, son varias reglas. La lengua aglutinante, para empezar. Vamos a decir, uno. En segundo lugar, es polisintética. ¿Qué significa esto? Una polis. Sí. Que polisintetiza, obviamente. Es decir, sintetiza una diversidad de qué, de sonidos, obviamente. Luego, varios sonidos quedan reducidos a uno por elisión de sonido. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de palabra compuesta simple. A ver. Demasiado. Bueno, coscacuau. ¿Se compone de qué? ¿Qué significa para empezar? Aquí entramos en el detalle de no se puede ser demasiado literal al traducir. Si traducimos literalmente es águila de collar. Pero cuando te dicen que eso es un coscacuau, te señalan a un buitre, no a un águila. Por lo tanto, significa buitre. Y la correcta traducción es buitre. Pero se compone, por supuesto, de coscacuau más cuautli. ¿Qué quiere decir? Águila. Collar. Al unir estas dos palabras, yo elimino ¿qué cosa? El ido, el sufijo nominal de la primera y mantengo el de la segunda. Porque con este último yo estoy marcando toda la palabra. Por lo tanto, esto es un sustantivo. ¿Ves? Yo podría componerla también, por ejemplo, con un, por ejemplo, tonal o. ¿Tonal poguani? Bueno, sí, es que son casi todas las palabras largas son. Podría componerla con un verbo, con un adverbio, con un adjetivo, pero si al final tiene un sufijo sustantivo, entonces es un sustantivo. El último sufijo ampara la palabra. Eso lo vamos a ver después, cómo es calma. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que es una lengua polisintética? Que no solo une palabras, sino que además cambia un poco el sonido, sintetiza el sonido. ¿Ves? No es coscatulcuautl, para nada. Pero además de eso, además de sintetizar el sonido, la lengua es, en tercer lugar, eufónica. ¿Qué
¿Qué significa qué? Sonido armónico. Si yo, uno, después de eso elimino los sufijos correspondientes, y aún así el sonido sigue quedando áspero, inarmónico, además lo eufonizo. Ejemplo, teomóstico. ¿Qué significa? Libro sagrado. Libro sagrado. Y se compone de teotu más amos. Bien, en este caso, por regla de polisíntesis, yo eliminé el sufijo. Pero además, por regla de eufonía, elimino esta A para no quedarme con la cacofonía teoamóstica. Esa cacofonía simplemente no es posible en náhuatl clásico. ¿Por qué no elimino la O, sino la A? Porque la O es parte esencial de la raíz. Si yo dijera teamostli, parecería que cosa, ¿cómo, qué significaría teamostli? Libro de piedra. ¿Ves? Entonces tengo que decir teomostli y se vale eliminar esta, incluso si inicia la palabra, incluso si es tan fuerte, porque finalmente no hay ninguna confusión. Si aún así siguiera habiendo confusión, hay una cuarta regla, que es la desambiguación, que permite hacer excepciones a la eufonía cuando la eufonía resulta difícil de entender. Es decir, arreglo el sonido, pero entonces me resulta ambigua la palabra. Bueno, le hago una excepción a la eufonía. O incluso, el náhuatl permite interponer entre una palabra y otra partículas que no tienen sentido por sí para armonizar el término. Por ejemplo, Tenochtitlan. ¿De qué se compone? Tenochtli es nopal silvestre. Tenochtli, nopal rústico. Que a su vez está compuesto de tetl más nostri. ¿Qué significa tetl? Piedra. Ok. Con nopal y con piedra yo tengo tenochtli, que es un nopal rústico. Y con este tenoch más tlan, que es lugar, yo tengo el lugar del nopal rústico. ¿Qué dice ti? Es un ligativo. Es un ligativo, no significa nada. Es solo una partícula ligativa. Y a la práctica ya uno agarra. De hecho, a veces se puede, hay palabras que se pueden usar a opción. Por ejemplo, cuautla, cuautitlán, significa lo mismo. Entonces, tenochtlan no cabría. Tenochtlan no. En el caso de, pero por ejemplo, cuautitlán sí puede reducir a cuautla. En ese caso sí pronuncias la E. Aunque tenochtlan se podría entender. Pero, se podría entender, pero no se entiende perfectamente, pero suena a punto. Sí. En francés y en otras lenguas sí encontramos esa, por ejemplo, kiatil. No dices kiatil, sino kiatil. Esa T es, está puesta, no significa nada, pero le da propiedad fónica al término. Y lo mismo pasa con el náhuatl. En español no recuerdo ahora, sí hay alguna que otra, algún que otro sonido que se intercala, pero no me viene ahora ninguna palabra de esas. ¿Alguna cuestión sobre esto? A ver. ¿Está bien? ¿Se pueden enumerar los ligativos o todas las palabras que se... bueno, los pedazos de palabras que se insertan? Hay un conjunto de partículas eufónicas que se insertan. Si quieres, le dedicamos una lección entera a eso. Pero prácticamente el 90% es ti o si no la T sola. Por ejemplo... ¿qué significa? Sobre la tierra. Oye, ¿podrías tú mismo ir a abrir, que ya tú te sabes la lección? Sí. ¿Qué porción es la tierra? Tali. Sobre ese adverbio, impact. Y esta partícula es negativa. No puede decir la limpa. Para nada. Se confundiría con otra cosa. Entonces tienen que meterla porque ahí de paso es desambiguador. A ver, ¿alguna otra cuestión? Entonces cuando dices Ipali, ¿está sobre? Ipali, sí, ya. Sobre la vida. Ah, mira qué interesante, es la sustantivación de un adverbio que significa estar sobre. No me había fijado en ese detalle. En efecto, sustantivación del adverbio y sí, sobre, encima. Sobre una superficie, además es lo que significa. Mecapali. Mecapali. Bueno, pues sí. A ver.
¿Cómo se compone? A ver, Rafa, ¿qué onda? Cada vez está más extravagante. Oye, ¿cómo tú leerías Megapali? ¿Cómo leerías Megapali? ¿Cómo dividiría? Sí, descompón la... Descompón el término, por favor. Mecatul. ¿Qué cuerda? ¿Más? Pali. Pali. Es una confirmación de esta, es simplemente una cuerda. Una cuerda apropiada para cargar cosas. ¿Sí? Es también la cuerda que se usaba en la frente y que ahora se usa aquí. Pero el pali, ¿cómo se traduce? ¿Cómo quedaría? Pali es como una extensión, como una desinencia, como algo que extiende, algo como en ir pali, como en... ¿Sabes un montón de palabras con pali? Pero ahora no me viene. Ir pali también. Sí, papal o no, pero sea aparte. Alguna ocasión estuvimos estudiando esto. Estamos estudiando a Carochi y eso se encarga Carlos López de leer directamente el texto de Carochi. Es pesado de todo, pero es necesario porque demuestra un montón de cosas. Y para empezar, el cuidado que tomaron estos gramáticos antiguos en reflejar el sonido de la lengua. Y es una lástima que se pierda esa parte del esfuerzo de los antiguos. Simplemente por pronunciar como me dijo el abuelo. El abuelo se puede estar equivocando. De hecho, se está equivocando porque después de 5 siglos es inevitable que haya cambios en la lengua. Ahora. Oye, Frank, perdón. Sí. Y Tlili Tlapali, eso es pronunciación tlapali. Tlapali, mira, es un buen ejemplo. ¿Tlapali qué quiere decir? Color. Por extensión. Algo iluminado por extensión. Es lo que significa. Otra cosa importante a tener en cuenta es. Vamos a hacer una distinción entre lengua propiamente. Una lengua es un conjunto de términos acotados por un conjunto de reglas. De las lenguas se derivan, según la zona, ¿qué cosas? Variedades lingüísticas. Las variedades no son lenguas, ¿bien? Son adaptaciones que se van haciendo de la lengua. Pero, ¿en qué se distingue? Bueno, de las variedades se pueden desgajar dialectos. ¿En qué se distingue un dialecto de una variedad? Quiero decirles lo siguiente. En realidad, cuando decimos lengua, eso es una teorización. Ninguno de nosotros habla la lengua. Ni siquiera Cervantes hablaba el español tal cual es. Cervantes padecía un defecto que se llama el leísmo. Y todos nosotros padecemos. Si él padecía del leísmo, imagínense nosotros. En otras palabras, cuando hablamos de una lengua, ¿qué es lo que hablamos en realidad? Una variante de la lengua, la de nuestra familia, nuestra región, etcétera. Hasta los acentos que pronunciamos son variantes de la lengua. No hay ninguna persona que pronuncie su lengua de forma pura y que tenga todo el canon de palabras en la cabeza y que tenga unas reglas impecables. Eso no existe. La lengua, por lo tanto, es una teorización. En realidad lo que existe son variantes lingüísticas. La cuestión es que no importa el acento que tengas y demás, todos los que participamos en variantes de la misma lengua reconocemos un mismo conjunto de reglas. ¿Ves? Eso es lo que hace la lengua. Que todos... Yo puede que pronuncie diferente y tú además pronuncias diferente de mí, pero ambos escribimos igual y entendemos muy bien lo que estamos queriendo decir. Nos atenemos a las mismas reglas. Incluso variantes como, por ejemplo, el español que se habla en Argentina, que conjuga un poco diferente y demás. A la hora de escribir lo hacen como lo aprenden bien en la escuela. Es la costumbre la que impone una conjugación un poquito diferente, ¿ves? O la variante de España que impone esa Z fuerte que es relativamente reciente. Bueno, pero un locutor sabe muy bien cómo se pronuncia una palabra. Y sin embargo, los españoles dicen que mejor Castilla es el de México. En México es un núcleo mucho más grande de población, la lengua es muchísimo más lenta en variar. El español de España se pronunciaba parecido al de México hace 2 siglos. Entonces... Cuando una variedad deja de reconocer el canon de reglas, se convierte en dialecto. Eso es importante. Lo que distingue a la lengua, a la variedad lingüística, para hablar objetivamente, del dialecto, es que los dialectos no reconocen las mismas reglas. Por lo tanto, puede conjugar diferente. Les pongo un ejemplo. Si una comunidad náhuatl pluraliza con tin y otra pluraliza con men, están hablando dialectos de la lengua. No hay que tenerle miedo a la palabra dialecto no es negativa, es positiva. De hecho, si el dialecto se independiza y cobra suficiente fuerza y genera una literatura propia, se convierte en otra lengua. Toda lengua fue dialecto de otra anterior. El náhuatl fue dialecto de protonáhuatl en su momento. El español fue un dialecto del latín y así sucesivamente.
Luego, lo que distingue lenguas, variedades y dialectos es el asunto de las reglas. En este momento no se habla lengua náhuatl, se habla varios dialectos, 30 dialectos y 100 variedades de náhuatl, más o menos. Pero la lengua como tal no se habla desde el punto de vista lingüístico, porque no existe un canon ortodoxo y reconocido por todos los náhuatlantes de lo que son las reglas del náhuatl. No existe la Real Academia del Náhuatl, por decirlo así. Existe una cosa que se llama de esa manera, pero no ha tenido mucha influencia en la población náhuatlante. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela y aprendemos español, se nos rectifica lo que aprendimos en la casa, o se supone que debe ser así. Después, con el cursar el tiempo, empezamos a leer, vemos películas, intercambiamos con otra gente que tiene otras variedades y vamos puliendo nuestra propia variedad y llegamos a un consenso. ¿Qué pasa si las comunidades hablan la lengua para adentro, pero se comunica con la siguiente comunidad en español? Se pierde parte o buena parte de la función comunicativa de la lengua. Es una cosa que está pasando ahora con las lenguas mesoamericanas. Las lenguas tienen dos funciones principales. Una es comunicar y la otra es representar. Vamos a escribirlas así. Esas son sus dos funciones. Deben estar balanceadas. La lengua debe representar al grupo, ok, pero también debe servirle a ese grupo para comunicarse con otros. Si la lengua se hace depender únicamente de relaciones familiares, si se vuelve étnica o intrafamiliar, si se vuelve endogámica, por usar la palabra, si la lengua empieza a nutrirse de sí misma y ya no tiene aportes de otras variedades o de otras lenguas, ¿qué pasa? Simplemente empieza a desaparecer porque ya no tiene uso. Es decir, si puedo usarla para levantar mi bandera y decir que yo hablo náhuatl, pero ese náhuatl no le sirve a nadie, ni siquiera que lo habla. ¿Cuál es la prueba? Que a la hora de comunicarse por radio, por televisor, usas el español o usas la lengua del invasor. Es más, la mayoría de los náhuatlantes piensan en español, vamos a decirlo con honestidad. La lengua se queda simplemente en su función de bandera, pero pierde la función comunicante. Rescate de la lengua significa, por lo tanto, desvincular la lengua de esa base familiar y étnica a la que la encajonan los esfuerzos oficiales. Lo primero que hay que hacer es romper esa idea de que si yo hablo náhuatl tiene que ser con mi familia. No. ¿Qué quieres? ¿Que se acabe? ¿Tu familia se va a desaparecer con el tiempo, hombre? Lo único que permite la supervivencia de la lengua es un número mínimo de personas y un número de interacción. En otras palabras, hay que hacer un esfuerzo para subir de categoría a la lengua, pasar de lo representativo a lo comunicativo. Y eso significa que la lengua tiene que entrar en planes nacionales, no en planes locales. El enfoque no puede ser comunitario. El enfoque tiene que ser intercomunitario, si es posible nacional o internacional. Es el único modo de que una lengua crezca. Si reduces el enfoque a lo comunitario por tendencia es entrópico. Tiende a reducirse aún más. Y ese es el problema de la dialectización. Las lenguas nativas se están extinguiendo no por falta de usuarios, sino por dialectización. Si tú tienes 2 millones de usuarios, pero estás usando 30 dialectos diferentes, 100 variedades, bueno, divide 2 millones por 130 y esa va a ser la fuerza, la presión que tiene cada uno de los grupos de usuarios. Son muy grandes. Por lo tanto, una de las consideraciones que derivan de esto es que para rescatar las lenguas indoamericanas, pero particularmente náhuatl y maya, hay que evitar la imposición de un dialecto. Esto se lo digo porque el gobierno, por ejemplo, está hablando de, o habló hace algún tiempo, de imponer el náhuatl como obligatorio. Si en vez de hacer un estudio sobre la lingüística del náhuatl y escoger el náhuatl clásico, que es el punto de partida de las diferencias, hubieran escogido un dialecto, ¿qué habría pasado? Para empezar, los que hablan otro dialecto no lo van a aceptar. Y se acabó. Ahí se va a romper la comunicación. Se va a ver como una imposición arbitraria, sin uso, porque ¿quién va a usar náhuatl en este mundo? ¿Y para qué? Y tarde o temprano el siguiente gobierno va a eliminar esa medida. En otras palabras, el rescate de la lengua requiere mucho más allá de levantar una bandera y agitar motivos patrios y cosas así. Necesitamos ciencia para rescatar la lengua. Recuerden que las lenguas mesoamericanas eran parte de la toltecayo. La toltecayo se define como cultura. En el pasado era obligatorio estudiar. ¿Y qué se estudiaba en las escuelas del pasado? Pues la lengua, entre otras cosas. Por lo tanto, esta idea moderna de yo no necesito estudiar la lengua de una institución porque eso es cosa de blancos. A mí me basta, como me escribió una persona, a mí me basta con repetir lo que me dijo mi abuelo. Sí, estoy seguro que solo estás repitiendo la mitad de lo que te dijo el abuelo. Y tu hijo va a repetir la mitad de lo que dices tú. Y con eso se acabó.
Necesitamos entonces devolver a las lenguas indoamericanas las instituciones que antes tenían. Y necesitamos devolver las instituciones a las lenguas. Es decir, acabar con ese divorcio que es falso, que es colonial y que es parte de la idea implantada durante la colonia de que si eres indio tienes que ser un salvaje. Y por lo tanto, basta con que balbucees lo que te dijo tu antepasado. Hay que salir de eso. Yo sé que es duro. Y sobre todo porque parte de la ciudad para los campos lo reciben como una intrusión. Y más si lo digo con un acento diferente. Pero si no se mencionan estos detalles, no hay esperanza para las lenguas, ¿no? No basta con una medida política de un gobierno que además no conoce la lengua. ¿Alguna cuestión? Si quiere, con esto lo dejamos acá. La próxima va a ser los sábados de 11 a 1 o de 10 y media. Bien, el programa y es a disposición de ustedes. Es el siguiente. Por ahora, los sábados repasamos.